chisme. Hola amigos de Reality Chismes y Más. Amigos, hablemos de la prueba de líder que se llevó a cabo en vivo el día de hoy, y esta fue llevada a cabo en un juego al azar. Y bueno, se mencionó previo que en esta semana de líder, la persona que ganaría ya no contará con la suite ni con la intención de llevar a alguien para descansar en aquel cuarto, ya que esta se cerraba de manera definitiva. Y se anunció que esta sería la última semana de prueba de líder, porque la siguiente es para elegir al primer finalista de la casa de los famosos. Así que esta prueba consistió en que los chicos lanzaran fichas que caerían sobre algunas casillas que al final representaría una cantidad de puntos, donde los primeros participantes consiguieron 7000 puntos cada uno. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Bueno, finalmente Ivonne se convirtió en la última líder de la casa de los famosos, de tal manera que cuenta con inmunidad y se podrá salvar de esta próxima nominación, que se pondrá fuerte porque solamente quedan muy pocos personajes en la lista de posibles nominados, solamente 6. Y es que quien estuvo a punto de quitarle ese puesto fue Tony, que se quedó en 7000 puntos, Daniela con 7000 y Laura con 7000, pero bueno, no pudieron alcanzar los 8000, y menos el Bonnie, que fue el último a pasar. Y bueno amigos, suscríbanse para más noticias, cualquier otra novedad estaremos al pendiente.